Uno de los conflictos políticos más importantes del mundo contemporáneo es el que ha existido desde mediados del siglo XX entre la República Popular de China y Taiwán. La historia de estos dos territorios ha estado vinculada desde hace miles de años, pero fue durante el siglo XX que se enemistaron como consecuencia de una violenta guerra civil que se desarrolló en el territorio chino. Desde entonces ha existido una fuerte tensión política entre la China continental y la isla de Taiwán. Sin embargo, a pesar de los problemas políticos, en las últimas décadas del siglo XX, Taiwán logró alcanzar un desarrollo económico tan impresionante que ha sido calificado como el milagro taiwanés. En el video de hoy veremos la historia de Taiwán, las razones de su conflicto con la República Popular de China y cómo esta pequeña isla logró convertirse en uno de los territorios más prósperos del mundo. La isla de Taiwán, históricamente, también ha sido conocida con el nombre de Formosa. Esta isla se encuentra ubicada en el sureste del continente asiático, limitando al oeste con la República Popular de China, al noreste con Japón y al sur con Filipinas. La isla ha estado poblada desde hace miles de años por pueblos de marineros, probablemente de origen malayo-polinesio. Sin embargo, es poco lo que se conoce sobre la forma de vida de los primeros pobladores de Taiwán, debido a la escasez de documentos escritos. No fue sino hasta el siglo XVI que la población de la China continental comenzó a tener mayor contacto con los habitantes de la isla para crear relaciones comerciales entre ellos. También, por estos años, diversos exploradores europeos llegaron a la isla con la intención de construir bases comerciales en ellas, para, desde allí, comerciar con potencias asiáticas como China y Japón. Así, en el siglo XVII, los neerlandeses establecieron un puesto de avanzada en la costa suroccidental de Taiwán, logrando obtener el control político de gran parte de la isla. Pero, tan solo 4 décadas después, los neerlandeses fueron expulsados de la isla por un grupo de piratas chinos independientes que crearon sus propias bases en ella. Estas bases piratas sobrevivieron hasta el año 1683, cuando las fuerzas chinas de la dinastía Qing las conquistaron. De esta manera, Taiwán oficialmente pasó a formar parte del Imperio Chino de los Qing. Luego de esto, a la isla llegaron numerosos inmigrantes provenientes del sureste de China, sobre todo de las provincias de Fujian y Cantón. A finales del siglo XIX, la dinastía Qing fue derrotada por el ejército imperial japonés en la Primera Guerra Sino-Japonesa. Como consecuencia, la isla de Taiwán cayó bajo el dominio de Japón. Aunque la población local se resistió fuertemente al dominio japonés, estos terminaron sometiéndolos. Así, a través de un gobierno más flexible que el que impusieron en otras partes de Asia, consiguieron dominar la isla de Taiwán durante 50 años. Finalmente, en el año 1945, la dominación japonesa de Taiwán culminó luego de la derrota del Imperio del Japón en la Segunda Guerra Mundial. Después de esto, Taiwán volvió a formar parte de China. Sin embargo, en ese entonces, China era muy diferente a la China de finales del siglo XIX, pues ya no era un imperio dominado por los Qing, sino un estado republicano que ahora era gobernado por el líder nacionalista Chiang Kai-shek. Pero no solo esto, también por estos años la población china se encontraba en medio de una guerra civil que enfrentaba al gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek con los grupos comunistas liderados por Mao Zedong. Una terrible guerra que sumergió al país en el caos y la violencia. Tras una larga lucha, los nacionalistas de Chiang Kai-shek fueron derrotados por las fuerzas comunistas en el año 1949. Victoriosos, los comunistas chinos crearon la actual República Popular de China, ubicando su capital en la ciudad de Beijing. Mientras que el gobierno nacionalista, junto a 2 millones de refugiados, se vieron obligados a mudarse a la isla de Taiwán. Desde allí, declararon a la ciudad de Taipei como la capital provisional de la República de China y continuaron reclamando que ellos
eran los auténticos gobernantes de la China continental. A partir de ese momento, los dos bandos no se reconocen mutuamente. Por un lado, la República Popular de China afirma que Taiwán es una provincia renegada que forma parte de su territorio. En cambio, el gobierno de Taiwán se sigue llamando oficialmente República de China, y, por largo tiempo, consideraron a la República Popular de China como un grupo de bandidos comunistas. Así se originó el tenso conflicto político entre la República Popular de China y Taiwán, un conflicto que aún hoy en día sigue sin resolverse. Al principio, muchos países del mundo, incluyendo los Estados Unidos, reconocían al gobierno nacionalista chino de Taiwán como los legítimos gobernantes de China. Sin embargo, con el paso del tiempo, la República Popular de China se fue consolidando cada vez más, así que la mayoría de los países progresivamente terminaron reconociéndola. Como consecuencia, Taiwán, a pesar de mantener relaciones informales con muchos países, quedó aislada diplomáticamente. Después de la guerra, el gobierno nacionalista chino, liderado por Chiang Kai-shek, continuó sus políticas en la isla de Taiwán. Este gobierno había creado un régimen en el que solo existía un partido político, el Partido Nacionalista Chino. Ellos gobernaron la isla a través de la imposición cultural, la represión y el miedo. Esto provocó el distanciamiento entre la población local taiwanesa y el gobierno nacionalista, especialmente después de que el gobierno reprimiera brutalmente un levantamiento taiwanés el 28 de febrero de 1947. A partir de entonces, inició un largo periodo de ley marcial que se mantuvo vigente durante casi 40 años. Un periodo de terror marcado por las persecuciones a los opositores políticos y a los taiwaneses sospechosos de tener ideas comunistas. Sin embargo, a pesar de los problemas políticos, Taiwán rápidamente logró dirigirse hacia un camino de prosperidad económica. En 1949, cuando el gobierno nacionalista se replegó por primera vez a la isla, esta se encontraba desgarrada por la guerra, con muchísimos refugiados y hundida en un elevado desempleo e inflación. Pronto, el gobierno nacionalista llevó a cabo diversas políticas para intentar solucionar esta situación. Por ejemplo, la adopción de una nueva moneda, junto con otras medidas, le permitieron al gobierno controlar la inflación, reduciéndola de 3.000% en 1949 a solo 8.8% en 1952. Además, intentaron acabar con la corrupción y el caudillismo por medio de un programa de redistribución de tierras. A los antiguos terratenientes se les privó de sus posesiones, pero se los compensó con bonos y acciones en empresas que pertenecían al gobierno. En la década de 1950, las políticas económicas de Taiwán se centraron en sustituir las importaciones por los productos manufacturados localmente. Para conseguir esto, le colocaron altos impuestos a las importaciones para así promover el crecimiento de la industria nacional. Sin embargo, en la década de 1960, las políticas económicas de Taiwán cambiaron. Por estos años, Taiwán se convirtió en una de las primeras economías del mundo que se apartaba del modelo de sustitución de importaciones para concentrarse en el crecimiento conducido por las exportaciones. Ahora, el gobierno se dedicó a establecer zonas especiales en las que se podían procesar las exportaciones sin tener que pagar aranceles. Esta medida, junto a un proceso general de privatización y desregulación de la economía, fueron claves para que en las décadas de 1970 y 1980, Taiwán contara con la economía con mayor crecimiento del mundo. De esta manera, ellos lograban fortalecer su economía tomando un camino diferente al de otras potencias asiáticas. Pues, países como Japón y Corea del Sur basaron su modelo económico en el desarrollo de grandes empresas vinculadas con el gobierno. En cambio, el modelo taiwanés se basaba en pequeñas empresas independientes que se concentraron en las tecnologías de la información, destacando especialmente en la fabricación de componentes para las computadoras. El crecimiento económico de Taiwán provocó que la calidad de vida de la población fuera mejorando progresivamente.
A medida que las personas alcanzaron mayor bienestar económico, también comenzaron a exigir mayor participación en los asuntos políticos. Así que, en la década de 1980, Taiwán inició un proceso de transición hacia la democracia. En este proceso fue muy importante el papel desempeñado por el presidente Chiang Ching-kuo, quien era el hijo del antiguo presidente Chiang Kai-shek. Él revocó la ley marcial, legalizó la formación de partidos políticos de oposición y suprimió algunas de las restricciones impuestas a la prensa. Con la apertura democrática se formó el Partido Progresista Democrático. Este partido y el Partido Nacionalista actualmente son las dos fuerzas políticas más importantes de Taiwán. El Partido Progresista Democrático, desde sus inicios, estuvo relacionado con numerosos dirigentes que defendían la independencia de Taiwán. De hecho, en las últimas décadas, las voces independentistas dentro de la isla han aumentado de gran manera. Paradójicamente, también en esos años se han incrementado los vínculos culturales y económicos entre Taiwán y la China continental. Tanto así que Taiwán se convirtió en uno de los territorios que más dinero invierte en China. Sin embargo, esto no significa que los problemas políticos entre China y Taiwán se hayan resuelto. Todo lo contrario, aún no se vislumbra una solución por ninguna parte a este conflicto. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia de Taiwán. ¿Y tú, qué es lo que piensas acerca de esta isla de Asia Oriental? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.